Queridos amigos, muy pero muy buenos días, bienvenidos a Tucumán al Mundo. Acá en esta ocasión, con el gran Juan Pablo Bustos Tames, que siempre nos hace el aguante, nos cuenta un poquito de historia, con el amigo Tincho Sánchez Anse, un profe que estuve en mi época de estudiante y que estamos muy agradecidos de haberlo conocido. Y bueno, hoy, de esta manera que te tenemos acostumbrado en Tucumán al Mundo, charlando un poquito, te vamos a contar acerca de algunos acontecimientos sobre el 9 de julio, qué pasó en aquella fecha. Lo queremos hacer de una manera diferente, a modo de charla, y van a ir saliendo las temáticas, por supuesto, para que vos te enteres de todo. Juan, Tincho, bienvenidos. Muchas gracias. Vamos a arrancar la charla preguntando, Juan, ¿qué es lo que ocurrió ese 9 de julio? Vamos a irnos al momento de que se llega a esta declaración. El 9 de julio se reúne, como habitualmente lo hacía, martes, el Congreso de Tucumán. Básicamente las deliberaciones arrancaban a la mañana, entre las 8 y las 9 de la mañana, podríamos decir que a las 9 arrancaban. Los días tienen que haber sido muy parecidos a los de ahora, es decir, un sol bastante lindo, fresco, no sé si tan frío como yo ahora, pero fresco. Seguramente el recinto de sesiones del Congreso debe haber estado calefaccionado con algunos braseros, ¿no? Y arrancó temprano, y arrancó con un orden del día bastante complicado, con una serie de cosas que tenía que tratar el Congreso. No es que arrancó ya con el orden del día de la declaración de la independencia. O sea, era la mañana del 9 de julio. A la mañana del 9 de julio. Todavía no era que iban apuntando todos los cañones ahí. Bueno, mucha gente me pregunta: ¿se sabía o no se sabía que se iba a declarar la independencia ese día? Sí se sabía. Se había corrido la voz de que ese iba a ser el gran día. Pero claro, a las 9 de la mañana, fresco como estaba ahora, todavía no había que calentar los motores, había que empezar tratando otro tipo de temas, otros asuntos. Por ejemplo, cómo iban a ser las votaciones en el Congreso, ¿no? Porque hasta ese momento se venía votando por mayoría simple. Mayoría simple se elegía. Y había que empezar a discutir, bueno, los temas importantes. ¿Van a requerir una mayoría calificada o qué? No nos olvidemos que el Congreso de Tucumán era una asamblea unicameral. No había diputados y senadores cuando podría haber una especie de compensación de los votos. No, era una asamblea unicameral, una legislatura unicameral. Entonces decían, bueno, para designar un empleado público, ¿qué mayoría necesitamos? Para decidir temas trascendentes de índole constitucional, ¿con qué mayoría vamos a hacer valer? Una declaración de la independencia. ¿Cuántos de nosotros, y si hay alguno que no está de acuerdo, qué hacemos? Es decir, empieza el Congreso debatiendo eso, para lo cual se había constituido una comisión en el Congreso, formada por 3 abogados, que habían estudiado los artículos de la Confederación de Estados Unidos. ¿Qué son los artículos de la Confederación de Estados Unidos? Bueno, todos sabemos que Estados Unidos es una república federal que declaró la independencia el 4 de julio de 1776, 40 años y días con respecto a nosotros. Nos llevaban ya un trecho, una ventaja. Después de que declara la independencia, estaban todos estos, ya somos independientes. ¿Y ahora qué? Es decir, es como el caso este de, bueno, empezamos a salir con una chica, nos ponemos de novio y así que, bueno, ¿y ahora qué? Claro, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? Que si quería ser tu novio, cuando dice que sí. Claro, el tema era cómo nos vinculamos, porque ya somos independientes, las 13 colonias somos independientes de la corona británica. Perfecto. Hay que pelearla, ¿no? Porque después vino la guerra, estaba la guerra en el momento. Perfecto. ¿Y ahora qué? ¿Y nosotros qué somos? En definitiva, las 13 colonias. Y bueno, hay que pensar algo. Y lo primero que se armó fue una confederación, una federación de estados. Entonces, hubo que darle una especie de andamiaje constitucional a esa federación de estados. Algo que nos una. Bueno, a ver, ¿qué pasa? A ver, ¿cómo nos vamos a gobernar? ¿Qué pasa si hay una diferencia entre un estado y el otro? ¿Quién dirime las diferencias? ¿Cómo se hace? ¿Qué pasa si el estado de Virginia le dice al estado de Nueva York, esta plata es mía, o cómo nos dividimos los recursos? Bueno, había que hacer un pequeño estatuto constitucional para ver cómo nos ligamos.
Y esos fueron los artículos de la Confederación. Ahí ya se contaba con una ventaja, porque eso que ellos habían planteado en Estados Unidos ya estaba. Y existían estos artículos de la Confederación, donde no existía la Corte Suprema de Estados Unidos, todavía, que dirime las diferencias entre los estados como la Corte nuestra, hoy. En ese momento no había. Bueno, ¿cómo se dirimían las diferencias entre un estado y el otro? Bueno, en los artículos de la Confederación se preveía cómo se iba a hacer. La misma asamblea, el mismo congreso, iba a ir sorteando jueces especiales para ese caso, para dirimir la situación. Entonces, se lo pensó muy interesante, porque decía, bueno, en las Provincias Unidas de Sudamérica, vamos a declarar la independencia, pero no tenemos constitución. ¿Cómo nos ligamos? Entonces tomaron como base eso, y eso fue lo que se empezó a discutir la mañana del 9 de julio, sobre esos temas. Y claro, la gente que se empezó a convocar, atraída por todo este chisme de que si algo va a pasar, vamos al Congreso, se empezaron a golpear, a llegar, la barra se llenó, se empezó a llenar el patio del Congreso y la gente empezó a salir hasta la calle. Cuentan que hasta los gauchos de toda lo que es la periferia y de la campaña tucumana, se llegaron hasta la ciudad a ver qué pasaba. El Congreso hoy va a decidir algo. O sea, se estaba discutiendo lo que iba a pasar después de declarar la independencia, que es lo que había puesto Estados Unidos, pero no se había declarado la independencia. Entonces, parece que eso llevó gran parte del día. Y parece que en un momento determinado, a eso de las 3 de la tarde, más o menos, hay alguien a quien no se identifica quién, hace una moción de que se empiece a tratar el importante asunto de la independencia. Lo más raro de todo esto es que no se discutió nada. Ya se había discutido con lo otro. Claro, estaba. Entonces, en ese momento se levanta el secretario del Congreso de Tucumán, el doctor Juan José Paso, y empieza a leer el acta de la declaración de la independencia, que ya debe haber estado consensuada. Seguramente la habrán cerrado entre el fin de semana ese y el lunes 8, como hoy casualmente, ahora se cumple, cuando estamos igual. Y ya habrá sido consensuada, y lo que llama la atención es que ese día estuvieron presentes los 29 diputados que había en Tucumán presentes, porque si uno se pone a ver, en la sesión secreta de Belgrano del 6 de julio, 3 días antes, había 26 diputados, faltaron 3, entre ellos el obispo Colombres. Se hizo la labor, no estaba ese día que Belgrano exponía en forma secreta. Bueno, 3 días después estaban todos. Y cuando Paso lee el acta, primero el acta y después la declaración de la independencia, en ese momento hubo una ovación. Cuando termina de leer, sin que se firme nada. Antes de firmar nada, se levanta, empiezan a aplaudir. Sí, sí. Y toda la barra te transmitió esa alegría, la barra, al patio y a la calle. Evidentemente la gente que estaba en la calle no sabía qué estaba pasando allá, porque no había parlantes, evidentemente. Entonces debe haber sido una especie de, voz a voz, que habrán entendido los que recibieron el mensaje de lo que se decía allá. ¿Qué están diciendo? Ya llega el momento. Y fue apoteótico, y tal es así que después hubo que hacer una votación nominal. Antes, no sé, por lo general no se hacían votaciones nominales en el Congreso, era mano alzada, mayoría simple, listo. En este caso fue para que no quedaran dudas, uno por uno. Nombre y apellido. Y no solamente eso, sino que pasen a firmar el acta de la Declaración de la Independencia. Uno por uno de los diputados, los 29 presentes, firmaron el acta. No hubo nadie que se opusiera, nadie que se abstuviera. Todos estuvieron de acuerdo. A unos diputados de Córdoba, que habían tenido sus enfrentamientos bastante fuertes con los diputados de Buenos Aires, típica rivalidad entre cordobeses y porteños, ¿no? Concurrieron todos calladitos a manifestar su beneplácito con esta declaración de la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica. Entonces, ese día fue realmente tremendo. ¿Y cómo sabemos todo esto? O sea, independientemente de la tradición oral, de las cosas que pudo haber recogido en su momento por Lusa, también lo sabemos porque un diputado, Darregueira, que era peruano, diputado por Buenos Aires, él escribe una carta ese mismo día
acá a Buenos Aires, y él cuenta básicamente cómo fue esta jornada. Él cuenta esto, cuenta de que escribe en la carta. Cuenta básicamente esto. Él dice, bueno, acabamos de declarar la independencia, lleno de emoción. Y escribe muy poco, no cuenta muchos detalles, porque dice, bueno, tengo que dejar de escribir porque esta carta ya está saliendo con el correo oficial que está mandando Pueyrredón. Pueyrredón, que era el director supremo de la Provincia Unida, estaba el 9 de julio en La Barra, junto con Belgrano, con Bernabé Araoz, presenciando este momento que todos sabían que iba a venir. Y él cuenta que estaba la gente agolpada esperando esto casualmente. Sí. O sea, que mejor descripción que de ese momento con esa carta. Esa carta la que nos da la pauta de que se sabía que se iba a declarar la independencia. Claro. Y evidentemente la llegada de Belgrano fue determinante. Estaban esperando para ver qué hacemos, ¿no? Juan Pablo, ahora, bueno, sabido es que por aquel entonces las Provincias Unidas, llamémosle del Río de la Plata o Provincias Unidas en Sudamérica, estaban conformadas también por amplios territorios de lo que hoy es Bolivia, antiguamente llamado el Alto Perú. ¿Por qué se pierde el Alto Perú a posteriori de ello? Bueno, eso lleva, fue un proceso que no fue algo automático. Contribuye a perder el Alto Perú, primero, la manifiesta mala praxis o impericia, quizás, de los jefes de los ejércitos auxiliares del Perú, el Ejército del Norte. ¿Te refería a Castelli? Me refiero a Castelli, Antonio González Balcarce, me refiero a Bernardo Monteagudo, me refiero al mismo Belgrano, que cometió errores bastante gruesos, sobre todo en la batalla de Vilcapugio, sí, también en la de Ayohuma. Ojo, en el trato, Belgrano fue lo mejor, claro, con la ciudadanía, con los pobladores de allá del Alto Perú, cosa que Castelli, Monteagudo y Antonio González Balcarce no. Seguramente influye mucho el anticatolicismo de ellos, sí. Sí. Después la impericia también del general Rondó, por ejemplo, una persona, un excelente tipo, todo el mundo dice que Rondó es un excelente tipo, tal es así que dicen que los soldados le decían en forma jocosa Doña Pepa, porque era la abuelita del barrio, ¿no? Pero que en realidad, como militarmente un desastre, se pelea con Güemes en forma escandalosa, y con eso va a ser la campaña, una campaña completamente improvisada, cuando tenía todo para ganar, tenía un ejército, sí, tremendo, con armamento espectacular, se lo pierde. Y después la actitud que toman las Provincias Unidas, por influencia de San Martín, decisión de Pueyrredón, apoyada por Belgrano, de renunciar prácticamente al Alto Perú. ¿Cómo se renuncia al Alto Perú? Bueno, el ejército se acantona en Tucumán, en forma inexplicable. El general Paz dice, yo no entiendo qué quisieron hacer con eso. No entiende qué se quiso hacer con el fuerte de la Ciudadela. Dice, ¿para qué han hecho eso? Y lo hizo San Martín. Dice, no tiene sentido porque, salvo para encerrar a los soldados, que no escapen, que no se deserten, la única explicación que le encuentra, no tenía sentido ese atrincheramiento que habían hecho. Y acá que no había riesgos. Y dejarlo a Güemes ahí como tapón en el norte. Paz era de la idea y pensaba que con una buena jefatura militar se podría haber recapturado el Alto Perú, haber conquistado el Alto Perú, sobre todo en ese momento. Se renuncia a eso para darle apoyo al Ejército del Norte. El Ejército del Norte, donde no se ganó nada, sí, se ganó un alivio sobre Chile, y atacar el Perú, que era la fuente de todas las expediciones sobre el norte. Pero no se avanzó sobre el Alto Perú, que el Alto Perú, los Alto Perú querían ser argentinos, eso, lucharon con la bandera celeste y blanca. La famosa bandera de Macha, la bandera que se encuentra en Alto Perú, evidentemente muestra que hubo banderas celestes y blancas por los revolucionarios altoperuanos. ¿Qué pasó después? Bueno, el gran problema que tuvimos después, por San Martín también, es la llegada de Bolívar. Claro. Bolívar nunca nos quiso los argentinos, eso hay que decirlo, ¿no? Hoy hablamos, sí, los bolivarianos, los hermanos venezolanos, el hermano Bolívar. Bolívar a los argentinos nos detestaba, eso que decía. Sí, 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 está claro. Él lo detestaba a San Martín, con Lavalle tuvo un cruce muy fuerte, que casi se van a las armas, arruga a Bolívar, porque Lavalle lo invita a un desafío a Jablazos, y el otro arruga. A Fray Luis Beltrán, Bolívar lo vuelve loco. Es decir,
no nos querían los argentinos. Y cuando llega al Alto Perú, ve la oportunidad de pasar la factura y de quedarse con el Alto Perú para la Gran Colombia, sí, y quitarnos el Alto Perú. Inventa de la nada un plebiscito, inventa de la nada un congreso, declara la independencia de las provincias altoparanas, cuando en realidad ya eran parte de la Argentina. Ya eran independientes. Claro, él apoya la independencia, él fogonea eso, Bolívar, con Sucre. Y en ese momento estábamos en una situación muy complicada en Buenos Aires. El gobierno de Buenos Aires designa como embajadores ante Bolívar a Carlos María de Alvear y al general Díaz Vélez. No tuvieron un buen desempeño, prácticamente entregaron el Alto Perú. Prácticamente consintieron que Tarija, que era parte de la provincia de Salta, sí, hasta ese momento, hicieron un plebiscito, que no hubo control en absoluto, que según ese plebiscito decidieron incorporarse no a las Provincias Unidas del Río de la Plata, sino al Alto Perú, a la República de Bolivia. Perdemos ahí reserva gasífica tremenda. Se perdió completamente. Entonces uno dice, ¿y por qué hicieron eso Alvear y Díaz Vélez? ¿Por qué hicieron eso? Bueno, la única explicación posible que hay a todo eso es porque estamos a punto de entrar en guerra con el Imperio del Brasil. Se sabía que la guerra era inminente en cualquier momento. Y se esperaba, de esa manera, no enojarlo a Bolívar, seducirlo para que Bolívar nos ayudara o por lo menos nos atacara por el norte mientras nosotros estábamos peleando con Brasil. Esa es la única explicación que hay por la cual perdimos groseramente el Alto Perú. Bueno, pues todo salió mal. Los planetas alineados por donde los veas para que el Alto Perú se independice de las Provincias Unidas. ¿Cuál era? Sí, dale. Una pregunta, antes que nos vayamos de todo el tema, volviendo al 9 de julio. Bueno, habrán visto en algunos videos que subimos al canal que Tincho subió hablando sobre Quechua. Mm. Y cuando hablaba Juan Pablo de la declaración de la independencia, uno cuando va al Salón de la Cura, uno de los carteles que encuentra junto a esa réplica del acta de la independencia es que dice que se realizaron copias en quechua y en aymara. Claro. La primera pregunta sería, ¿cómo se realizaron esas copias? Porque cuando uno va y lee hoy 2024, se realizaron copias, se imagina una persona fotocopiando. No, claro. Y claramente no se podía. Lo que pasa es que por aquel entonces el Alto Perú formaba parte de las Provincias Unidas. Y era fundamental que para la enorme cantidad de pobladores monolingües del Alto Perú se tenga que hacer el acta también en quechua y en aymara. ¿Por qué? Porque no hablaban castellano. Es más, yo creo que si hoy te vas por Macha, hay gente aún que no habla castellano. Esa ha sido mi experiencia. Fundamental para que toda la gente del Alto Perú se enterara. Y también, por aquel entonces, aún se hablaba quechua, aún en Tucumán y el noroeste argentino. Entonces, sí, el quechua, si vos te vas, a ver, tenés participantes congresales de Cochabamba, Misque, de Potosí, Chicha, bueno, entonces, en esos lugares, en aquel entonces, y seguramente habría Charcas, Chuquisaca, Sucre hoy, mucha gente no hablaba castellano. Era un panorama lingüístico completamente distinto del actual. Además, otra cosa que te voy a aportar. Cuando Belgrano expone en la sesión secreta del Congreso, sí, el 6 de julio, preguntan, bueno, ¿cuál sería la forma de gobierno ideal? A raíz del cambio este que hubo en Europa, la caída de Napoleón, la caída de las repúblicas, ¿no? Dice, si ahora se trata de monarquizarlo todo, dice Belgrano. Y para mí lo ideal, dice Belgrano, sería tener una monarquía temperada, dice, una, sí, monarquía constitucional. Sería. Y bueno, ¿y quién sería el rey? Dice, bueno, para mí lo ideal sería un descendiente de la casa de los incas. Entonces él apuntando a eso, a que claro, a los fines de, decía, bueno, teniendo un descendiente de los incas, el inca acá, claro, es como reconstituir lo que sería el imperio incaico, que toda la zona de influencia, hasta Ecuador y Colombia, claro, pudieran aglutinarse en torno a este inca, y para eso era importante difundir
este mensaje en la población. Claro, ese india, ese descendiente de Inca se llamó Juan Bautista Túpac Amaru, que después de la rebelión de Túpac Amaru II en Alto Perú, perdón, en Perú, fue capturado por los españoles y llevado preso a España, estuvo también preso en Ceuta, y después Belgrano, por influencia de la iglesia, lo rescata y sus restos están en el cementerio de la Recoleta en Buenos Aires, y en Cusco, en la municipalidad de Cusco, hay tierra sacada del cementerio de la Recoleta de Buenos Aires, ¿no? Está todo señalizado, dice aquí está la tierra, y ahora se menciona. Ahora, siempre uno se pregunta, ¿por qué no se consolidó el proyecto belgraniano del Inca? Parece que influyó demasiado un descendiente de aymaras o aymara que vivía en Buenos Aires llamado Vicente Pasos Canqui, que entre aymaras y quechuas no hay buena relación. No existe la mejor relación, más o menos como argentino y chileno. Y tenía muy buena relación con congresales porteños y le dicen, bájenle el pulgar a ese proyecto. Habría que ver qué tanto fue así. Mitre hace referencia a este hecho en su libro. Yo te voy a aportar dos cositas con respecto al tema ese. Vos preguntabas recién cómo se imprimía. Bueno, la imprenta era, por supuesto, eran todos tipos de plomo, colocados en una plancha a presión, y en función de eso se volcaban con tinta en un papel, prensaban y se sacaban. Bueno, esas eran las prensas antiguas. En Tucumán no teníamos imprenta, ¿no? Eso no se imprimió acá en Tucumán. Eso se imprimió en Buenos Aires. Se mandaron los ejemplares de acá traducidos a Buenos Aires, y en Buenos Aires, en la imprenta de Gandarillas, que era un contratista, donde el gobierno imprimía los papeles públicos, donde se imprimía el redactor del Congreso, entre ellos, era un chileno que se dedicó a imprimir, trajo una imprenta de Londres, y con eso, básicamente, se imprimieron los ejemplares que vemos hoy de la Declaración de la Independencia en castellano, en quechua y en aymara. Con respecto al por qué se frustró el proyecto, si uno se pone a estudiar las actas del Congreso, las actas secretas y lo que se puede ver del redactor del Congreso, que no es una pequeña síntesis de lo que pasó en cada sesión, porque las actas de las sesiones públicas se han extraviado, vemos que durante toda la estadía del Congreso en Tucumán, todo el año 1816 y principios de 1817, se habla de esta monarquía de origen incaico. Tal es así que cuando se elabora el sello del Congreso de Tucumán, un sello provisorio, es un sello que no tiene los distintivos del escudo nuestro. Es una cosa rara, tiene una mezcla de la montaña, del río, un sol en el medio, los laureles, por supuesto, pero no aparecen los signos republicanos de la pica y del gorro frigio, por ejemplo, son netamente de la Revolución Francesa. Se eliminan. ¿Por qué? Y porque se está preparando el camino a que podemos terminar en una monarquía. Y una monarquía con signos republicanos que hay que esconderlos, porque en Europa ya son mal vistos, entonces no era algo interesante. No era para andarlo mostrando. Sin embargo, cuando el Congreso se traslada a Buenos Aires, al poco tiempo, 1817 estamos hablando, se vuelve a utilizar el escudo de la Asamblea. Claro. Y ya nadie hablaba del tema de la monarquía incaica. Y una vez que le preguntaron a Anchorena, che, ¿en qué ha quedado esto? Nosotros para tener, dicen, esto, que nosotros no estamos para tener un indio borracho, que ande en alpargatas y borrachos, claro, que buscaron alguna puntería. Sí. ¿Sí? Entonces, como diciendo, los porteños no les cayó ninguna gracia de cómo tener un indio, nosotros de monarca, ¿no? Claro. Loco. Por eso, cuando estamos en Buenos Aires con eso, por la opinión pública, seguramente por
este personaje que mencionaba Tincho recién, que tenía mucha influencia en la opinión pública en aquel momento, era titular de uno de los medios de allá que más le tiroteaba a la parte de, a esta decisión, a esta iniciativa del Congreso, se dejó de hablar del tema. Claro, entonces ya era mal visto lo otro. Y en 1819, cuando se sanciona la constitución de 1819, no se dice nada ya de monarca inca. Quedó ahí, quedó en el cajón. Claro, José Ignacio Tame estaba a favor de la monarquía. Sí, estaba a favor de la monarquía inca, sí, sí. Bueno, no sé si se darán cuenta de lo valioso de esta charla y de toda la información que estamos volcando. Están volcando estos dos maestros yo acá de... No, el maestro es, no, yo hago no, un aporte nomás. No, he aprendido mucho yo de Bustos Tame. Juan, mirá, ¿qué tiempo? Es una pregunta muy recurrente también cuando se habla del 9 de julio. ¿Qué tiempo llegó en que llegue la información a Buenos Aires de esto que vos decías? Que se escribió esta carta, que se escribió el día de la independencia. ¿Cuánto tiempo se supo? ¿En cuánto tiempo se supo allá? ¿En cuánto tiempo después se empiezan a hacer las copias, por ejemplo, de otros idiomas? O sea, ¿se conoce eso? Bien, lo que sí podemos decir que una comunicación entre Tucumán y Buenos Aires entre 2 y 3 semanas llevaba, según la velocidad a la que se desplazaran los correos, ¿no? Cuando eran noticias muy importantes, se llegaban lo más rápido posible. Esta es la noticia prioritaria. Esta tiene que llegar las 2 semanas. Ahí está la fecha, Buenos Aires figura. Juan Manuel Beruti pone en sus memorias curiosas: hoy llegó la noticia. No recuerdo exactamente, pero haber sido última semana de julio, probablemente de 1816. Al poco tiempo, a los días, básicamente, de que se declaró la independencia, Juan Martín de Pueyrredón, director supremo, deja Tucumán y se va a Córdoba para entrevistarse con San Martín. Le había mandado ya la carta, bueno, ya hemos declarado la independencia, San Martín ya estaba con su autorización para cruzar los Andes, se encuentran en Córdoba, tiene esa famosa entrevista donde se ponen de acuerdo, fue muy breve, básicamente, bueno, ¿qué necesitas? Bueno, yo te voy a mandar todo, no se le manda nada al Ejército del Norte, todo lo que había se le manda a San Martín, con lo cual él puede empezar la campaña de los Andes al poco tiempo. Vuelve, bueno, sigue Pueyrredón hacia Buenos Aires. Cuando quiere entrar, se genera una circunstancia bastante curiosa, porque quien hasta ese momento se desempeñaba como director supremo era Antonio González Balcarce, el que había sido el primer jefe del Ejército del Norte, el segundo jefe del Ejército del Norte, que había sido derrotado en Huaqui, que era director supremo interino. Claro, le había gustado el cargo, entonces los partidarios le decían: che, dicen, ¿quién es este Pueyrredón? ¿Y quién lo designa? El Congreso de Tucumán. ¿Y quiénes son ellos? Vos acá el director te hemos puesto nosotros, puso el Cabildo Buenos Aires. Sí. Entonces, no le entregué el poder, resistíle. Entonces hubo un tironeo, eran como, si viene lo metes preso. O sea, había una especie de tendencia a insurreccionarse contra el Congreso y contra el Pueyrredón. Gracias a Dios primó un poco la cordura. Antonio González Balcarce decide no prenderse en esa. Le entrega el poder a Juan Martín de Pueyrredón de forma muy sensata, porque fue uno de los mejores directores supremos que tuvimos. Pueyrredón se entera. Pueyrredón era una persona muy afable, muy agradable, muy diplomático, un tipo con el cual daban ganas y gusto de sentarse a tomar un café. Tenía una capacidad de persuasión muy fuerte, dice el general Paz. Él lo convenció en 3 oportunidades cuando él tenía tomadas decisiones que ya estaban prácticamente adoptadas. Él le hace cambiar de opinión y con argumentos. Entonces, pero también era una persona que tenía resentimientos. Entonces, lo primero que hace es sacárselo de encima al anterior director supremo y se lo manda a San Martín para que... Que vea San Martín que va a hacer, se lo manda a Mendoza. Lo cual es muy interesante, muy significativo en nuestra historia, porque de esa manera es como San Martín confluye y probablemente conozca a quien luego sería su consuegro, porque la hija de San Martín se casa con el hijo de Antonio González Balcarce, ¿no? Que estuvieron juntos en Chile y todo. Y cuando llega, al poco tiempo de que llega Juan Martín de Pueyrredón a Buenos Aires, se hacen las famosas ceremonias de jura de la independencia argentina. El Congreso de Tucumán, pocos días después de declarar la independencia,
elabora una fórmula del juramento. Es decir, obliga a todas las autoridades y a toda la población a que jure la independencia que se ha declarado en Tucumán. Una fórmula muy cortita, donde los que juraban tenían que hacer la señal de la cruz también. Ah, no. Entonces, a principios de agosto de 1817, el general, a principios de agosto, digo bien, el general Pueyrredón organiza las ceremonias de juramento de la declaración de la independencia. Y lo hace en cuatro plazas emblemáticas de Buenos Aires. La primera, por supuesto, la Plaza de Mayo, que en ese entonces era la Plaza de la Victoria. El segundo lugar es en la Plaza de San Nicolás, que es donde hoy está el obelisco, ¿no? El tercer lugar es la Plaza de San Telmo, que es la Plaza Dorrego. Y si uno va a la Plaza Dorrego, en San Telmo, donde todos los fines de semana hay una feria de antigüedades y de artesanías, va a haber una placa que dice: en esta plaza, en 1817, en agosto de 1817, el director Pueyrredón hizo jurar la declaración de la independencia argentina. Y la cuarta plaza es la Plaza de Montserrat. Claro. ¿Dónde queda la Plaza de Montserrat? Bueno, hoy pasa por ahí la Avenida 9 de Julio. Y es justo enfrente de donde está el edificio, este, la mole del ex Ministerio de Obras Públicas, que es la plaza, la soleta de la República, de la provincia de Jujuy, se llama. Sí. Entonces, ahí esa era la Plaza de Montserrat. El barrio negro. Donde estaban los negros, y muy famosa porque había, ahí se había corrida de toros. Entonces, era una inmundicia esa plaza, una cosa muy baja, la mercadería se bajaba ahí, había las verduras, todo. Muy poca higiene, por supuesto, y los animales. Se faenaban los animales que después se mataban en esas corridas de toros que había en esa plaza. Era la zona baja. Entonces, los cuatro puntos cardinales de la ciudad se jura la independencia, y al final de la jura de la independencia se tiraban monedas de la patria de oro. ¿Qué habrá pasado después con esa moneda? No sé, pero bueno, se tiraban monedas como para decir, bueno, festejemos con... O sea, que no solo fue la firma de los congresales acá en Tucumán, sino que fue el juramento, que era público, masivo. Digamos, la gente se juntaba en las plazas de los distintos barrios de Buenos Aires para jurar, y eso se repitió en todo el país. Y aquí en Tucumán también. Aquí en Tucumán, la población juró la independencia, ¿sabes dónde? En el campo de las carreras, donde fue el campo de la victoria, se le llamaba. Y para ese día muy especial, el gobernador convocó a toda la ciudadanía de Tucumán, y cuentan un testigo privilegiado de la época, que fue un sueco, cuenta el sueco, que vinieron los gauchos de toda la provincia, de todos los rincones, con sus mejores galas, ¿no? O sea, no fue un evento más, no, sino que... masivo, miles de personas, junto con el ejército y Belgrano al frente, juraron la independencia en el campo de las carreras. Ah, impresionante. ¿Qué porcentaje de habitantes de San Miguel de Tucumán simpatizaba con los realistas? Es muy difícil decir eso. Que los hubo, los hubo. No deben haber sido muchos. Deben haber sido algunas familias, descendientes de familias, pero no muchos. Porque básicamente nos cuenta el general Paz que la gauchada, la peonada, los odiaba a los realistas. O sea, tenían una bronca sideral. Claro. Dicen que... ¿Y por qué nos dice eso el general Paz? Dicen, cuando había algún encuentro o los realistas, los oficiales realistas caían prisioneros, ellos les rogaban a Dios caer prisioneros de las tropas regulares y no de los gauchos. Porque dice que los gauchos se ensañaban y los descuartizaban prácticamente a los oficiales realistas. Y los gauchos, básicamente, eran los gauchos desde Trancas hasta acá. O sea, toda la gauchada, toda la campaña, básicamente, patriota. Si me preguntas por qué, es muy difícil saber por qué. Porque, bueno, para ellos, quizás habrá sido el sentimiento de revancha hacia el español, probablemente. Quizás después de mucho tiempo de sometimiento. Muchos de los gauchos eran descendientes de españoles y de indias. Probablemente esa marginación que han tenido, vieron la forma de cobrársela ahí. Puede ser. Y después las familias, la gran mayoría de las familias, aún familias con españoles, habían optado por las ideas, los ideales de la Revolución de Mayo. Ejemplo típico, la familia Alberdi,
Salvador Alberdi, el papá de Juan Bautista Alberdi, era vasco, era español. Él había venido y hablaba castellano. La familia de nuestros principales próceres, José Ignacio Tames, era asturiano, el padre, y el hijo fue uno de los que firmó la Declaración de Independencia, el obispo Colombres, el padre también asturiano, el mismo barrio, el mismo pueblo de los Tames. Es decir, si hubo familias que estuvieron a favor de los realistas, alguna familia tradicional, no muy muchas, debe haberlas habido, pero estuvieron siempre calladas. Básicamente es recordada la familia que tenía la Virgen de la Merced Grande. Claro. La Virgen de la Merced Grande. Que no la prestó. Que no la quisieron prestar cuando se hizo la procesión para celebrar en octubre el triunfo de Belgrano, y tuvo que usarse la imagen chica. Entonces ahí tenemos el famoso conflicto entre la Virgen Patriota y la Virgen Realista. Claro. La Virgen Patriota es la Virgen a la cual Belgrano le da el bastón de mando, y la Virgen Realista es la que se utilizaba normalmente para pasear, pero como se la quitaron en ese momento, tuvieron que usar la de la iglesia, que es la que usamos hasta el día de hoy. Claro. Y la Realista está en Buenos Aires. Y la Realista está en Buenos Aires porque la familia después se enojó. Claro. Y esta realidad de criollos que simpatizaban con la monarquía, ¿cómo era en Salta, por ejemplo? No, bueno, Salta era una sociedad mucho más tradicional que la nuestra. Ahí los criollos, básicamente, todo lo que es la alta sociedad salteña simpatizaba con los realistas, eso es una realidad. Tal es así que cuando Güemes llega, los principales enemigos de él son los propios paisanos de él. Claro. Y él era de la alta sociedad también, o sea que tiene que enfrentarse con los propios pares, ¿no? Claro. Que no se la perdonaron nunca. Como que estaba convertido. Digamos. Claro, ¿y vos de dónde? O sea, claro, básicamente la sociedad salteña era realista. Sí. Tal es así que cuando Belgrano hace el éxodo jujeño, no entra a Salta, él sigue derecho para Tucumán. ¿Para qué va a entrar a Salta? Claro. No tiene sentido. Escúchame, Juan Pablo, sí. ¿Y cuán grande tiene que haber sido la rivalidad entre Buenos Aires y la banda oriental para que las provincias artiguistas no participan en Tucumán? Mira, yo más que la rivalidad, yo apunto a la personalidad tosca y la personalidad tosuda de Artigas. Artigas se le ponía algo en la cabeza y andase le cambió. Él se ha venido enfrentando con Buenos Aires en 1811 hasta 1815. Se enfrentó con Buenos Aires en la Asamblea del año 13. Les exigió, mandó como a sus diputados a la Asamblea del año 13 una serie, un ultimátum prácticamente a los demás diputados. Desde vamos que la Asamblea se junte fuera de Buenos Aires y toda una serie de exigencias que para aquel momento, a ver, esperá, vení, acercate, hablemos y después vení a exigir cosas. Él venía, si no, nos vamos. Se viene con ese planteo. Y yo creo que se elige Tucumán, en 1815, para ser la sede del Congreso, sin preguntarles a los tucumanos, y ante la oposición de varios tucumanos, decían que no estábamos en condiciones de nosotros de alojar un Congreso de esa magnitud. Y nunca, no, tampoco lo habíamos pedido, es verdad. Claro. Se hace con el afán de seducirlo a Artigas para que mande representantes, para mandarle un gesto, una banderita blanca, decirle, bueno, mirá, ya está, a Alvear, con cual estabas peleado, lo rajamos, ya no está más, lo sacamos corriendo, estamos, el nuevo director supremo era Ignacio Álvarez Tomás, que encima era peruano, no era porteño, casado con una sobrina de Belgrano. Entonces, trata de todas formas Ignacio Álvarez Tomás de seducirlo a Artigas para que mande representantes, y no había manera. Trató de todas formas de decir, bueno, vamos a hacer en Tucumán, convocó, manden ahí. El otro no quería saber nada. Artigas se corta solo, arma su propio congreso. Un año antes, en 1815, y ahí hay historiadores que salen hablando cosas completamente sin sentido, sin fundamento, como que la independencia argentina se declaró en esos congresos de Artigas en 1815, el Congreso de los Pueblos Libres. Sí.
Concepción del Uruguay. Concepción del Uruguay. Que en realidad, si uno se pone a ver ese congreso, se reunió en dos oportunidades únicamente. En las actas que se conservan, en los recuerdos que se conservan de esos congresos, nunca nadie dice aquí se declaró alguna independencia de algo. Nadie dice nada. Eso es invento, fabulación de los historiadores actuales. Y las dos veces que se reunió ese congreso fueron simplemente cuando Artigas le manda un ultimátum a Ignacio Álvarez Thomas, de la misma manera que lo había hecho con la Asamblea del año 3. ¿Quiere ese ultimátum? Bueno, quiero que las Provincias Unidas me indemnicen, me paguen. Quiero que del armamento que tienen las provincias, quedarme con la mitad. La flota con la mitad. O sea, ¿qué quería? Básicamente plata, recursos. Y si no me dan todo eso, yo ni me muevo de acá. Eso hace, reúne a las provincias que estaban con él, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, la Banda Oriental, y Córdoba manda diputados. Sí. Eso es muy interesante. Sí. Córdoba manda a los dos congresos. Córdoba manda al diputado del Corro, y lo manda uno de los diputados Cabrera, a ese congreso de Concepción del Uruguay. Se reúnen, por supuesto, bajo la égida de Artigas, dice, aquí estoy mandando a mi representante a Buenos Aires para que vaya a pedir todo esto. ¿Alguien se opone? Alguien se opone. Bueno, listo. Y quedan los diputados ahí hasta que el representante, el embajador que manda a Buenos Aires, vuelve con la respuesta. Por supuesto, van a pedirle todo eso a Ignacio Álvarez Thomas, a mí me van a decapitar, y voy a darle todo eso a este otro. Voy a dejar sin armamento al ejército del norte, sin flota que tenemos nosotros, y la plata que tenemos, dársela a él. ¿Por qué? Entonces, no, venga a hacer el congreso y ahí veamos qué podemos hacer. Dice, no, yo no tengo autorización, y tenía razón, para dar nada si estoy convocando un congreso. Después van a cortar la cabeza. ¿Quién soy yo para darle a usted estas cosas? Se quedan los diputados en Concepción del Uruguay esperando el regreso de este enviado. Vuelve el enviado y dice, che, no me mandó nada, me han dicho esto. Se vuelven a juntar los diputados. Bueno, ¿qué nos han dicho? No, no hay nada. No hay plata, como diría. Bueno, y entonces, bueno, esto está, cada uno a su casa. Y se fueron. Eso fue todo lo que hizo el Congreso, donde supuestamente han declarado una independencia que no fue así. Y Artigas se enoja y dice, ah, sí, entonces no voy nada, y no va nadie. Y no manda. Y entonces no manda a los diputados, enojado porque no le dieron lo que él quería, chiquito caprichoso. Córdoba, un poco más sensatamente, manda a los diputados. Y es muy interesante, y esto termina de desvirtuar esta versión de los pseudo historiadores que dicen que se declaró alguna independencia y que no se declaró nada, era simplemente un congreso de mangueros, porque estando en el congreso de Tucumán, el diputado del Corro, que después lo mandan a hacer gestiones con Artigas para ver si lo tratan de convencer de forma infructuosa completamente, y estaba uno de los diputados Cabrera, que había estado en el congreso de los pueblos libres, cuando es el momento de declarar la independencia, podría haber levantado la mano y diga, señores, mire, yo no ya tengo que declarar acá, porque ya he firmado la declaración el año pasado. Claro. No fue hace 10 años, el año pasado, hace unos meses, y no lo dijo nada, y firmó. ¿Qué quiere decir? Que 1815 no se firmó nada. Y te hago una pregunta, ¿y qué participación tuvo Artigas, o la gente de Artigas, en Tucumán, Salta, Vilcapugio y Ayohuma como para exigir tanto? En absoluto. Artigas no tuvo ningún tipo de participación en Vilcapugio y Ayohuma. Ni gente enviada por él. Tampoco hay constancias de que haya enviado algo. Tampoco hay constancias de que ya estaba peleado. Estaba hablando de 1813. Sí. Él ya estaba prácticamente enfrentado con la Asamblea del año 13 como para mandar un cobre. Nada. No mandó nada. Para 1811... Vamos a retroceder, sí. Para la batalla de Tucumán y la de Salta, para 1811 hubo oficiales orientales en el ejército del norte. Pero no conta que hayan sido enviados por Artigas. Claro. Bueno, se están refiriendo a Huaki. Me estoy refiriendo a Huaki y me estoy refiriendo después a Tucumán y Salta, y hubo oficiales orientales que después de Huaki se pasaron al bando enemigo. Claro. Pero no me consta que hayan sido enviados por Artigas.
Y después de 1813, uno se olvida que en 1814 las tropas de las Provincias Unidas capturan Montevideo en un accionar realmente extraordinario, gracias a una operación de pinzas entre el almirante Brown por mar, por vía acuática, y Carlos María de Alvear, que mediante una estratagema muy ingeniosa consigue capturar la ciudad de Montevideo después de 4 años. Y eso se hace sin la ayuda de Artigas, es más, contra Artigas. Se captura Montevideo y Montevideo permanece un año y algo, básicamente, bajo poder fiel a Buenos Aires, fiel a las Provincias Unidas. Y a raíz de eso, entre 1814 y 1815, se forma el Regimiento 9 de Infantería. El Regimiento 9 de Infantación 9 de Infantería, perdón, donde la mayoría de sus efectivos son orientales, básicamente de Montevideo. Pero no son mandados por Artigas, al contrario, porque Artigas estaba se reclutando su gente para pelear contra esos. En la campaña, Montevideo permanecía fiel a la. Hasta que en 1815, Álvarez Thomas, en un gesto de distensión hacia Artigas, abandona Montevideo y se le entrega prácticamente. Para decirle, bueno, aquí tiene un caramelito. O para seducirlo. Era como que todo funcionaba. Y que no tenía sentido, porque en definitiva Artigas le hizo después lo que quiso. O sea que... Bueno, ¿y cómo toma Artigas la declaración de independencia de no haber participado, que suceda lo mismo? Medio que no le afectaba. Hay un episodio interesante que ocurre más adelante en 1816, a fines de 1816, cuando un correo del Congreso de Tucumán es capturado por un aventurero inglés al servicio de Artigas, capturado cerca de Cabeza de Tigre. Y le incautan toda la documentación y casi lo matan el correo este, ¿no? Y se empezó a correr la voz de que este correo llevaba las actas del Congreso que fueron robadas por Artigas, lo cual no es verdad. Si es verdad que robó documentación del Congreso, sí. Si es verdad que robó correspondencia del Congreso, también. Y es verdad que eso terminó en manos de Artigas o destruida por Artigas, sí es verdad, pero no las actas, ¿no? Entonces, ¿Artigas qué se dedicó a hacer? A interceptar comunicaciones, a estorbar. Cada vez que había envíos de tropas o de refuerzos o de elementos hacia el ejército del norte o al de los Andes, si pasaban cerca de él, los manoteaba. ¿Dónde se ubicaba él lo más cercano? Él estaba básicamente en Entre Ríos. En el litoral. En el litoral, Entre Ríos, pero tenía lugartenientes, tenía hasta caciquejos, ¿no?, trabajando para él. Otorgués, que era un famoso lugarteniente de Artigas, este inglés que era un aventurero que había ido a hacerse el tipo pirata pero de tierra, ¿no? Ya estaba ahí. No me acuerdo el nombre de este inglés, pero bueno. En definitiva, se dedicaba a molestar. Tal es así que en su momento, en alguna oportunidad, San Martín tuvo que decirle, a mandarle a escribirle a Artigas y decirles, bueno, mire, escúcheme, ahí voy a mandar algo, déjelo pasar. La manda, cuando la manda a su señora a Remedios, le mando con un pasaporte diciendo, si llega Artigas, mi mujer, por favor, déjela pasar, no la moleste, ¿no? Entonces, la conducta de Artigas fue obstruccionista contra todo lo que se estaba haciendo para, o sea, la declaración de independencia se hace pese a Artigas y contra Artigas, lógicamente. Y por eso cuando en 1818 y 1817 se produce la invasión portuguesa a la banda oriental, los portugueses estaban esperando, che, ¿qué pasa acá? Ven que Artigas se pone en esa actitud, se pelea con el gobierno de las Provincias Unidas, lo empieza a voracear. Entonces, medio que hacen algún gesto con Pueyrredón, y dice, che, ¿vos tenés algún problema si me encargo de Artigas? ¡Por favor! Invaden la banda oriental y, bueno, ahí Artigas se pone indignado, ¿no? Se indigna. Él dice, no, me tienen que ayudar. ¿Ah, sí?
¿Por qué? ¿No? Y la izquierda, y sobre todo la historia revisionista, lo acusa a Pueyrredón de traidor, de no haberlo ayudado a Artigas, de no haber salvaguardado la integridad territorial de las provincias. Artigas se la buscó. Hizo todos los méritos para que eso ocurriera. Compró todos los números, este tipo. Entonces, uno lo entendería estando en los, en los zapatos de Pueyrredón. Uno entiende, bueno, tenía que cuidar el norte, cuidar Chile, porque ya estaba en marcha la campaña de los Andes, cuidarse de Artigas, y que vengan este y me lo saquen de encima, es un alivio. Escúchame, Juan Pablo, la influencia británica en el proceso emancipador. Sí. Es muy manifiesta. Sí. Yo creo que, bueno, lo dice Mitre también, lo dice Vicente Fidel López. Sin la ayuda británica, sin la complicidad británica, sin el guiño, el visto bueno o los pesos debajo de la mesa, no hubiera sido posible la independencia. Esto se retrotrae ya desde la Revolución de Mayo, en 1810, cuando tiene lugar la Revolución de Mayo. El mismo Cisneros dice en su justificación ante la regencia española, él dice indignado. Claro, dice, esto lo que más favorece es a los ingleses, que los barcos ingleses que estaban fondeados en la rada del puerto de Buenos Aires celebraron con salvas que me hayan rajado a mí, dice Cisneros. Y estuvieron presentes cuando fue la asunción de la Junta ahí, como grandes invitados. Y que no se extrañe que sean los principales beneficiarios de todo esto, dice Cisneros. Poco tiempo después, el embajador británico en la corte de Portugal, en Río de Janeiro, Lord Strangford, era irlandés, dice, me manda una carta a la primera Junta, y le dice: hemos tomado con mucho agrado la majestuosidad con la cual la Junta se ha conducido, que no haya habido derramamiento de sangre. Claro, ellos no querían ver algo como la Revolución Francesa, donde terminaban un cadalso, sí, cuántos guillotinados, ¿no? Entonces, aquí, la verdad, los aplaudimos por la verdad, es para sacarse el sombrero a la Junta de Buenos Aires, y cuenten con lo que nosotros podamos hacer, siempre y cuando, por supuesto, salvaguardando los designios de Su Majestad Don Fernando VII, que es nuestro aliado contra Napoleón. Eso dice formalmente. Y después le manda por privado a Mariano Moreno una carta en francés, que está en el archivo de la familia Moreno, que no ha sido muy difundido, y dice: amigo querido, me alegro mucho de este paso que han dado. Yo lo único que les voy a pedir es que no se apresuren a dar una declaración de la independencia prematura. Porque en la medida que Buenos Aires y Montevideo se proclamen fieles a Fernando VII, nosotros, como aliados de Fernando VII, no tenemos por qué hacer diferencia con uno y con el otro. Como aliados ante Francia. Totalmente. Entonces dice, yo tengo que ayudarlos tanto a Montevideo como a ustedes, porque yo me voy a poner en el papel de juzgador quién es más fernandista que el otro, ¿no? Ahora bien, eso sí, manténganse lejos de los franceses. Porque si ustedes se meten con los franceses, ahí ya no los puedo ayudar. Eso dice Lord Strangford, claro, a Mariano Moreno. Y por esa es la explicación por la cual no tenemos una declaración de la independencia en 1810. Claro. Primero, porque no estaban dadas las condiciones. Segundo, porque íbamos a perder el apoyo británico. Es así que el primer embajador que la Junta designa, un representante de la Junta ante un gobierno extranjero, es Matías de Irigoyen, que lo envían como embajador hacia Londres. Que lo mandan a escondido, porque en realidad, ante la opinión pública, dicen: este se va a España a explicar la conducta de la Junta, porque hemos hecho la revolución. Y no, mentira, se va a Londres. ¿Y qué iba a hacer a Londres? A buscar armamento. ¿Por qué Matías de Irigoyen? Bueno, y ahí Ignacio Núñez dice: no se entiende por qué lo mandan a Matías de Irigoyen. Es un improvisado, el primero de los Irigoyen de nuestra historia, me parece, en esta saga, porque inglés no habla, francés chapuce un poco, de diplomacia no tiene idea,
es capitán de fragata, es marino, y lo único que hizo fue votar a favor de la destitución de Virrey en el Cabildo Abierto el 22 de mayo. Le pagaron una factura y se lo mandaron a Londres, pero tal es así que al poco tiempo hubo que mandarlo a Mariano Moreno como embajador a Londres, porque, bueno, evidentemente no estaba a la altura de las circunstancias, ¿no? Claro. Entonces, como diplomático iba a estar medio complicado. Claro. ¿Y por qué se declara la independencia en 1816? Bueno, ya las circunstancias habían cambiado completamente. Ya Napoleón había caído. Ya Fernando VII había vuelto al trono 2 años antes. Y ya la Junta no tenía manera de seguir sosteniendo la lealtad a Fernando VII. Ya Fernando VII estaba de vuelta y no le queríamos devolver la corona. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos siendo insurgentes, pero ¿contra quién? Había ya que declarar la independencia. Claro. Ahora, y ya como la guerra con Napoleón había terminado, ya la alianza entre Francia y Gran Bretaña ya no tenía mucho sentido. Bien, ahora, desde tu punto de vista, si España no hubiera estado invadida por Francia, aquí, a los criollos, ¿si le hubiera pasado por la cabeza comenzar con el proceso emancipador? Bueno, había criollos que sí lo tenían en la cabeza, como lo tuvo Miranda antes de que fuera todo esto, seguramente. No muchos, no hubiera tenido el acompañamiento de Saavedra, y eso era crucial en aquel momento, y el acompañamiento de muchos, porque el argumento que se utilizaba era, no estando el rey, nos gobernamos nosotros hasta que vuelva el rey, y parecía sensato, como hace España. España está haciendo lo mismo, las juntas que se están formando en España, estoy formando una junta igual, ¿por qué no podemos hacer lo mismo que nosotros? ¿Qué tenemos nosotros con respecto a ellos? Somos disminuidos, estamos faltados. Castelli diría, los españoles que han engendrado acá hombres o carneros, eso decía Castelli. Entonces, ese era el argumento y pegaba. Entonces, claro, nosotros somos criollos, somos igual, somos españoles americanos, decía Manuel Moreno, decía eso en 1811, somos españoles americanos, denos las mismas prerrogativas que los españoles europeos, eso es lo único que queremos. Y eso vendía. Si no hubiera estado, no hubiera habido la invasión napoleónica, esos argumentos no los tenías. Hubiera seguido todo como estaba, no sé por cuánto tiempo más. Pero se hubiera demorado el proceso. Sí, bueno, uno dice, la República Dominicana se independizó 2 veces, Cuba, bueno, dominios chicos, ¿no?, se independizaron después, pero puede haber sido algo inexorable, quizás, pero no en ese momento. Quizás España hubiera necesitado tener un genio como monarca, un Carlos III, no unos inútiles como Carlos IV y Fernando VII, que eran patéticos, o su hija Isabel II, que también eran. Los últimos Borbones, la verdad, fueron nefastos. Se hubiera necesitado a alguien a la altura de las circunstancias. Tenían otro rey, con otra cabeza, otra gestión, otra. Bueno. Quizá las cosas podrían haberse manejado de otra manera, ¿no? Bueno, Juan, esto tiene mucha tela para cortar. Tenemos que ir cerrando la nota. Te comprometemos para una otra charla, porque vos viste que... Para el 24 de septiembre. Para el 24 de septiembre vamos a juntar los cañones entonces. Lo último que me gustaría que nos cuentes para cerrar, ¿por qué la Casa Histórica, después de que se declaró la independencia en ella, queda olvidada, se termina demoliendo? Es un edificio que muchísimos años después de la declaración de independencia se toma valor y se la vuelve a construir, y es lo que hoy visita todo el mundo que viene a Tucumán. Bueno, básicamente creo que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, decimos los abogados. Lo accesorio, la casa histórica, es un símbolo de una nación. Después de 1816, nuestro país entró en una debacle. Tenemos la anarquía del año 20. Tenemos las guerras civiles entre 1820 y 1862, por decir más o menos, porque también siguieron después. El país fue un caos. Se empezó a organizar, decían, con la Constitución del 53. Se empezó a encauzar después de la presidencia de Mitre en el 62, 1862. Hubo conatos también en 1870, 1880, 1890. Hubo peleas y revoluciones. Pero ya encauzado el país a fines del siglo XIX, organizado, constituido, con instituciones,
habiéndose aprobado los códigos de fondo que le dieron un poco de estabilidad y de previsibilidad, empieza a llegar el aluvión inmigratorio, la Argentina empieza a progresar económicamente, entonces ya ahí empezamos a revalorizar el pasado. Lo que se había dejado ahí, porque, ojo, la casa histórica no era un edificio público. Claro. Era un edificio privado que se alquilaba como almacén y que, a falta de otra cosa, ahí se lo dio una remozada y ahí se lo mandó a los congresales porque no había otro lugar donde reunirlo. Tucumán no estaba preparada, decía lo mismo Molina, y tenía razón. Entonces, claro, termina el Congreso, se va al Congreso, le entregan las llaves al gobierno, el gobierno vuelve a hacer un almacén y todo lo demás, y tiene los deterioros que tiene, porque se alquilaba, no era del gobierno eso. Y bueno, sí, como tradición quedaba, los 9 de julio, venía el gobernador, se cantaba el himno, se hacía un homenaje, y se volvían a ir hasta el año que viene, así. Hasta que, bueno, muchos tucumanos tuvieron que esperar que venga Roca, para pedirle a Roca que como tucumano haga algo, él sabe lo que es el valor de esta casa, que se la expropie, que se la haga un edificio público, y bueno, en el primer gobierno de Roca se la hace el gobierno, se la hace juzgado federal, se la hace correo, se le da fue el primer edificio federal que hubo en Tucumán, prácticamente, en todas las instituciones federales, a la casa histórica. Mal hecho, bueno, en esa época no estaba todavía pensado el tema de la conservación, ¿no? De la parte del el museo, concepto de patrimonio no existía. No existía el Museo Histórico Nacional. Bueno, no entendí. Bueno, entonces hubo que esperar. Después, por supuesto, los deterioros siguieron siendo casa de adobe, tejas, madera, el clima de Tucumán, el sol, el frío, el agua. Evidentemente hace que todo eso. No cero tenga mantenimiento, por supuesto. Por supuesto. Entonces tuvimos que esperar que viniera Don Alfredo Guzmán, ya bien entrado el siglo XIX, casi el siglo XX, para que dijera, bueno, esto hay que conservarlo como sea, y hicieron ese famoso templete que se hizo, sí, para poderla ver desde arriba al salón, el recinto de sesiones del Congreso, y demoler todo porque estaban todos de ruina, la verdad. Y de esa manera se conservar un poco lo que era el núcleo histórico, ¿no? Viene, bueno, la mora, con los frisos, la estatua de la libertad, que iba a ser originariamente, iba a estar prevista para ahí. Y hubo que esperar, bueno, hasta la primera mitad del siglo XX, 1943, para decir, no, che, tenemos los planos, tenemos como una foto, cómo ha sido esto, lo restauremos. Bueno, tuvo que ocurrir en ese momento, para que en esa época coincide con el movimiento que había hecho Mussolini en Roma, de recupero de los viejos edificios y monumentos del Imperio Romano que rescata Mussolini, o sea, llamativamente. Venía una. Es decir, hay un movimiento en Europa de restablecer y rescatar y de la mejor forma como eran antes. Entonces, bueno, metido en esa onda de recuperar y respetar, se trató de hacer esta reconstrucción que salió bastante bien. Así que parece que fuera la casa verdadera, ¿no? Claro. Hasta el más pintado se puede pasar. Muchos que no conocen la historia, que es la se casa, llevan, ¿no?, con la sorpresa como que claro, entra a la casa. Fundamental es la foto de Paganelli. Exacto. Sin la eso no se hubiera podido hacer nada. Y los planos, claro, que hace el gobierno nacional cuando expropia la casa. Claro. Entonces conoce a los planos y a la foto es donde puede hacerse esta reconstrucción. De otra manera no lo hubiéramos tenido. Así que bueno, fue nuevamente las vicisitudes que tuvimos con patria, ¿no? Entonces, recién cuando la patria estaba un poco más encauzada, hoy podemos recién encargarnos de, a ver, veamos qué hace lo nuestro, ¿no? Bueno, queridos amigos, muchísimas gracias por haberse quedado al otro lado. Escriban algunas preguntitas que les gustaría que en el próximo encuentro podamos hacer. Yo siempre me doy el lujo de venir a visitarte y hacerte esta pregunta porque siento que encuentro en Juan Pablo una persona que cuenta la historia de una manera totalmente distinta y particular. También me quería dar el gusto de estar acá con el amigo Tincho, con el profe. La verdad que fue el que me también un poco nos metió en esto de empezar a aprender la historia, de verla de otra manera. Así que espero que les haya gustado a ustedes tanto como a mí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a vos. Gracias a vos también. Y nos vemos en la próxima.